Hemos hecho uso de la zona Wi-Fi del kiosco biodigital y el punto Wi-Fi que hay en la institución y en el parque. Le hemos mostrado videos de jugadores que han salido de estratos muy bajos, como Didier Drogba, Cuadrado, Armero, que han sido personas marginadas, pero que hoy han triunfado. Entonces, les traemos esos referentes a través de las TIC para que ellos puedan motivarse viendo esta clase de videos y esta clase de personajes que los vemos por la televisión a diario. Veo tarea, veo también videos de risa, busco juegos y también veo cosas así de fútbol. Yo juego de central y quisiera ser como Sergio Ramos. Yo lo sigo a través del internet. Yo la veo en YouTube y me la aprendo viendo. Me siento a veces con mi hermano y él me enseña de eso. Como él es más grande que yo, él me enseña. Nos permite tener videos o bajar de la internet, llevarlos para que miremos las estructuras de los deportes, los diferentes gestos que les sirve de referente para que ellos se motiven a hacer una práctica mejor, ¿no? ¿Cómo está usted? Excelente. ¿Cómo le ha ido? Excelente. ¿Está utilizando nuestra tecnología, sí, para enseñarles tácticas acá a los muchachos? Sí, a los muchachos de fútbol. ¿Y este es el equipo? No, estos son estudiantes. Estudiantes. Personeros. ¿Y cuándo los lleva al punto? ¿Los ha llevado? Sí, ya los hemos llevado. ¿Sí? ¿Y bien? Excelente. Ayer estuvimos haciendo las pruebas también y excelente. Yo creo que lo más importante es que nos acerca al mundo, donde nuestros niños, más que todos, pues tienen la posibilidad de conocer otras cosas que no conocían, informaciones que ellos no tenían acceso, hoy la tenemos a la mano. Eso me parece que es muy valioso, que se empiece a disfrutar de esta tecnología acá en este punto tan lejano.